Tenemos ya en la línea al ingeniero Víctor Hugo Lobo Román, jefe delegacional electo en Gustavo Madero. Ya casi, ¿qué le voy a contar? A menos de 48 horas de que se tome protesta y asuma ya las riendas de la delegación. Ingeniero Víctor Hugo Lobo Román, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, te agradezco a ti la oportunidad de diálogo contigo y con tu auditorio. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oye, preguntándote, menos de 48 horas, ¿a qué hora van a tomar protesta? Eduardo, sí, mucho menos. Ya prácticamente el día de mañana, a las 11 de la mañana, se toma protesta en la Asamblea Legislativa, aunque, para hacerte claro, el Estatuto de Gobierno, la Constitución establece muy claramente que después de entregada tu constancia de mayoría, tomarán posesión en el primer minuto del día primero de octubre. Esto es, pues prácticamente en funciones se toman en unas horas. Uh-huh. Y formalmente ante el pleno de la asamblea a las 11 de la mañana del día de mañana. Y ya, bueno, mañana la rifa del tigre, a entrarle a los cocolazos. Veíamos que hubo mucho manejo, ¿no? Tuvieron que llegar a los tribunales y al final te dieron la constancia ya de manera definitiva en el Tribunal Superior. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta desinformación y por qué tanta confusión? Mira, Eduardo, qué bueno que me haces la pregunta. El proceso electoral en Gustavo Madero, como en gran parte de la ciudad, se desarrolló sin contratiempos, sin mayor novedad, sin ningún incidente significativo. Particularmente en Gustavo Madero, gentilmente el proceso parecía ya, claro, había un muy buen ánimo de los ciudadanos en torno al proyecto que veníamos impulsando. De hecho, el partido que se acerca, pues la única noticia que tuvo días después de la elección es de que se había acercado mucho. Y es cuando le nace la intención y la ambición, pues de ver por dónde le encuentra la forma de querer desinformar y quererse generar una condición que no tuvo en voto. Uh-huh. La elección del domingo terminó dándonos la victoria, una victoria clara, contundente, inobjetable, pero bueno, empezaron como los, y hay que dejarlo muy claro, las personas en la ciudad de Morena, pues que es un nuevo actor que no respeta las reglas, que no respeta el orden, que no respeta lo que nos hemos dado los capitalinos, que es la tolerancia, la pluralidad y el respeto a la legalidad. ¿Qué dirías? Entonces, que si no ganan, arrebatan. Si no ganan, a ver, manchan, salpican, ensucian, confunden y se sienten agraviados, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que se tiran al piso diciéndose que alguien les pegó y los arrolló. Pues los arrollaron los ciudadanos, que no los quisieron en GAM. Por eso ganamos nosotros la elección de manera muy puntual, clara. Quiero decirte que yo estoy muy contento, muy satisfecho, por una consideración particular, Eduardo. Yo tuve la oportunidad de tener esta responsabilidad hace 6 años. Sí. El volverme a someter al escrutinio ciudadano y que me vuelvan a dar el voto de confianza cuando hay tanto desgaste en la clase política de México y del país, pues sin duda es un tema que nos genera una gran responsabilidad, una gran tarea, pero también que tenemos que aquilatar con mucho peso, y por eso hay que cuidar el triunfo. Entonces, ellos se dedicaron a buscar todas las instancias posibles que la ley establece, en todas las instancias. El Tribunal Electoral del Distrito Federal, antes el Distrito Electoral, la Sala Regional, la Sala Superior, que es la máxima instancia que evalúa pues todo lo que sucede en el proceso electoral del país, desde claro. El Presidente de la República, los Estados, pues ratificó nuestro triunfo, que no hubo nada que objetar, no hubo un solo señalamiento, no hubo nada. Ellos acreditaban o querían acreditar cualquier condición que les generara alguna posibilidad, cuando no era abrir unas casillas, cuando no era anular otras, cuando no. Pues la verdad es que lo único que nos deja este resultado, Eduardo, y desde mi perspectiva, es que quedan exhibidos, quedan mostrados quiénes son, y pues nosotros, por supuesto, con mucho mayor legitimidad, con mucho mayor legalidad, una vez que pasó por todos los filtros posibles de los mexicanos, de los ámbitos nacionales, jurisdiccionales, y pues ratificaron que el triunfo de tu servidor y de los maderenses es inobjetable, incuestionable, claro y contundente. Entonces, pues con mucho mayor entusiasmo entramos, Eduardo. Sí, oye, indiscutiblemente la gente que vive ahí en la Gustavo Madero, pues ya te conoce. Nos comentabas hace un momento que ya habías cubierto un periodo completo. Recuerdo que contigo también estuvo el ingeniero Marco Antonio Espinosa Magaña, ¿no? Y que se hicieron bastantes cosas y bien hechas. Así. Sin lugar a dudas, te refrendaron, por una parte, la confianza y el apoyo. Pero por el otro lado, se percibe una cantidad de recursos para la delegación. ¿Cuánto es lo que tiene de presupuesto esta delegación? Que tuvo este año, el ejercicio
capital de la delegación es de 3.500 millones de pesos, Eduardo. 3.500 millones. Pareciera mucho, ¿no? Pero yo estaba revisando los papeles y que el 80% de ese presupuesto se ve en sueldos. ¿Qué les queda? Menos de un 20% para hacer obra y servicios. ¿Qué es lo que piensas hacer en materia de seguridad, educación? Por ejemplo, los problemas que hay allá en tu delegación de educación y de agua. Claro que sí, Eduardo, y justo lo mencionas de manera muy atinada y muy precisa. Prácticamente los delegados se vuelven jefes delegacionales del 10% del presupuesto, porque la otra parte, como bien mencionas, no el 80%, sino llega el caso de GAM hasta el 90%. 53% representa el capítulo 1000 de personal, de pago de base, de estructura. Una cantidad importante de que tiene que ver con partidas centralizadas, el pago de la luz y el agua, el alumbrado público. Quiero decirte que solo en el Distrito Federal lo pagan los gobiernos municipales, lo paga la delegación. En los demás municipios del país lo pagan los ciudadanos. En su recibo de CFE viene el pago de energía del alumbrado público. Bueno, pero nosotros se paga el tema de mercado, se paga una serie de consolidadas, partidas centralizadas, compras que se van concentrando por parte del área central del gobierno, y solo queda un 10% para obra pública, para servicios, para programas sociales y para todo lo que tiene que ver infraestructura. ¿A qué nos hemos comprometido, Eduardo? Yo centro el proyecto y me permito a través de tu gentil medio lanzar una gran convocatoria. Nosotros vamos a hacer de Gustavo Madero la mejor delegación para vivir. A eso regresamos. Nuestra experiencia, nuestra preparación y nuestro conocimiento. Nosotros no venimos de otros estados, que por supuesto, como todos nuestros padres, nuestra familia, viene con mucho esfuerzo, pero yo sí conozco y conozco muy bien mi demarcación. Si tú comparas, hay otros jefes delegacionales que apenas van a conocer su delegación. Nosotros ya somos de aquí. Entonces, con nuestra experiencia vamos a avanzar muy rápido, vamos a tener las mejores escuelas del país, vamos a tener los mejores centros de salud del país. ¿Por qué te digo que vamos a tener? Porque hoy nuestras escuelas ya tienen mallas solares, todas. Ah, mira, ¿y qué? Te estás ahorrando lo del pago de la Comisión Federal de Electricidad y lo vas a meter a servicios. Además de que hay celdas, exactamente, en muchas de estas escuelas, hay unas que cubren los patios para que no les den los rayos solares a los niños. Entonces, y son grandes estructuras para que los jóvenes hagan. 420 planteles tenemos en la delegación, que más escuelas tiene. Pero también les entregamos ya uniformes de educación física a los 110 mil niños que ninguna otra delegación tiene. Somos la única delegación que tiene laboratorios de cómputo en cada escuela y con internet gratuito. Vamos a modernizarlos este año porque algunos se instalaron hace 5 años, 4, 3, 2 y evidentemente con el cambio tecnológico. El primer año vamos a cambiar todo el sistema hidrosanitario de todas las escuelas públicas. Solo por mencionarte ese tema, Eduardo, y es muy largo, pero tú sabes que el sistema educativo todavía no depende de los gobiernos delegacionales ni del gobierno de la ciudad. Sin embargo, destinamos una cantidad fundamental en lo que le preocupa a los padres, que es que sus hijos estén bien y que se encuentren en escuelas limpias, que haya agua potable, que haya baños salubres. Sí, y te voy a comentar, ingeniero, que el hecho de que los jóvenes estén ocupados aprendiendo, educándose, inhibe tanta delincuencia, ¿no? Eso es una de las posibilidades que tenemos en esta sociedad como para prevenir que haya tantos delincuentes en la calle, ¿no? Fíjate que lo comentas de manera muy precisa. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa permanente de pintura de todas las escuelas en la periferia. Si un niño llega a su escuela y la puerta la ve vulnerada con grafitis, con pintura, con borracho, pues el niño ni quiere ir a la escuela, o el joven, ¿no? ¿Sí? Entonces, generar un entorno sano, un ambiente oportuno, el que tengan alumbrado, el que tengan sistemas a su propia escuela de género de ambiente. Luego nos vamos a la periferia, que esté alumbrado, antes de que concluya el año, hizo un gran avance el gobierno delegacional actual con Isidro Corro y Norarios para poner el alumbrado público. Lo vamos a culminar en todas las colonias de la Gustavo Madero. Pero bueno, te mencioné el tema de educación, en salud, vamos a construir una clínica integral para adultos mayores, especialidades geriátricas, una más para especialidades pediátricas. Vamos a tener un programa que se va a llamar Garantía de los 1000 primeros días de nuestros niños. Desde el primer día hasta el día 1000 vamos a cuidar que la salud es garantizada de manera integral de nuestros pequeñines, darles un buen empujón a todos los recién nacidos de tan impulso van a tener su hospital. Hoy ya tenemos un hospital de especialidades para la mujer, que quiero decirte que es orgullo de toda la ciudad, ¿eh? O sea, más de 6 mastógrafos muy profesionales, muy importante. Vamos a construir el Hospital General de Cuautepec, ese ya tenemos el predio, ya estaremos iniciando la obra de ser posible antes de que concluya este primer año. En infraestructura vial vamos a construir un par de puentes vehiculares, uno en la zona de Cuautepec, en Avenida Puerto Mazatlán, y vamos a construir un puente en eje central y 100 metros. Sin lugar a dudas que los proyectos
pues en bastantes, con tan poquitos recursos. A mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de que nos acompañaras en esta mesa de trabajo, ahora que ya asumas pues el cargo, claro, y veamos si una vez que ya le entres, ¿cómo le van a hacer, si te parece bien? ¿Y cómo vamos avanzándole para rendir cuentas a través de tu auditorio? Claro, sí, Eduardo. Yo estoy atento a tu gentil convocatoria y me pongo a tus órdenes, y muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Pues suerte con esa rifa del tigre, Víctor Hugo Lobo. Gracias, Román. Lo bueno es que ya le tienes experiencia, ¿eh? Ya conocemos al tigre, pero bueno, hay que cuidar y trabajar fuerte. Sí, porque ese tigre luego es mordelón o por lo menos rasguña, ¿no? Sí, es verdad. Muy bien. Pues muy buena tarde, Eduardo, y gracias por la llamada. A ti te agradezco muchísimo.